Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy ya estamos en el 2022 y vamos a hacer una siembra de precisión. Traemos un equipo GPS. Ahorita ya sembramos una línea y dejamos otra línea para que el tractor se regrese por este medio y ustedes vean la precisión que lleva el tractor y el junto con el equipo de autoguiado de FJ Dynamics. Le doy gracias a todos los que ya están suscritos. Ya llegamos a los 60,000 y la meta es llegar hasta los 100,000 suscriptores. Gracias por el apoyo. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que dejes un me gusta al video para que este temporal, a todos los que nos dedicamos al agro, nos vaya muy bien. De manera breve, veremos cómo pusimos el autoguiado de FJ Dynamics en el tractor. Colocamos las antenas arriba de la cabina. No teníamos de dónde sujetar la estructura. Perforamos con un taladro y sacamos dos tornillos para poder ajustar la estructura. Colocamos y dejamos ajustado el sensor de ángulo. Conectamos el cableado a la batería. Conectamos antenas y sensores a la pantalla y encendemos la pantalla. Conectamos nuestra base RTK. Verificamos que todo esté funcionando. Antes de llevarnos el tractor a sembrar, hicimos unas pruebas y calibraciones para el tractor en el cual lo pusimos. Le explicamos al operador cómo utilizarlo. Esto lo hicimos un día anterior para poder tener todo listo. Verificamos que la sembradora tenga los parámetros que queremos que lleve nuestra siembra. ¿Le damos 3 libres o 4? Hicimos una mezcla en base a un análisis de suelo. Cargamos la semilla. Iniciamos los ajustes en nuestra pantalla a la hora de iniciar nuestra siembra. Marcamos nuestros puntos de referencia para poder guiar nuestro tractor de una manera recta. Este año quisimos reducir el error en la siembra para poder aumentar nuestro rendimiento. Sabemos que la siembra es la base y cimientos para poder alcanzar una mayor producción. Al buscar las semillas lo hacemos con mucho cuidado para no moverlas de su lugar y no sacarlas porque se pueden perder a la vista. Para que ustedes puedan observarlo, verificamos que la semilla estuviera a la misma distancia dentro de 1 metro. Debemos utilizar por lo menos 10 metros para que esto sea más representativo. Mete al revés. Y lo segundo que buscamos es que todas las semillas estén a la misma profundidad de siembra. Pon el dedo en el metro. Ahora mídela con el metro. Así verificamos varias semillas para que éstas tengan la misma profundidad, con la finalidad de que todas las semillas emerjan al mismo tiempo. Ahora mírenla. Son 5, más o menos 5 o 6 centímetros. Ahí está bien. En nombre sea de Dios, don Chuy, que tenga buena mano. Debemos de darnos el tiempo para poder verificar los parámetros ya en campo, porque una vez que los ajustamos en la maquinaria y lo llevamos al campo, estos nos pueden variar dependiendo las condiciones del terreno y el mantenimiento de la maquinaria. En caso que no sean los adecuados, podemos corregir y que nuestra siembra quede muy bien.
aquí la sembradora ya va a un paso de 6.5 kilómetros por hora y el operador solamente va cuidando lo que es la pantalla. Aquí nos va a marcar el área de trabajo, los surcos que llevamos. El volante nos va a ayudar a dirigir lo que es el tractor. La señal del satélite la va a estar recibiendo las antenas, con esto para hacer una siembra de calidad, y esto nos va a ayudar a mejorar el rendimiento que ya teníamos el año pasado. Tenemos que ir mejorando año con año para sacar mejores producciones. Dejamos 4 surcos sin sembrar, el tractor va a pasar por el medio con mucha precisión. Entonces no importa por cuál línea trabajemos, se genera un mapa y con esto podemos dar continuidad al trabajo y meter otros trabajos como les mostraré al final. Aquí ustedes pueden observar que ya completó la línea y vamos a medir. Aquí estamos en una siembra de 80 centímetros entre surco y surco y vamos a ver que del centro del surco hacia el otro centro tenemos los 80 centímetros, al igual que vamos a ver en la otra línea donde cerró la siembra, que viene siendo este. Aquí vamos a estar observando que tenemos 80 centímetros. Observen, dejamos 4 surcos sin sembrar para primero hacer un desagüe. Con este implemento vamos dejando una zanja, ya que el terreno está nivelado, vamos a sacar el agua hacia ese lado cada 20, 30 surcos, dependiendo. Esto por si el temporal viene con abundante agua. Para hacer las zanjas nos guiamos con el surco que ya estaba hecho. Gracias a que está derecho por el equipo de FJ Dynamics, podemos hacer lo siguiente. Si no, sería un poquito más complicado o tendríamos algún problema y no nos quedaría bien. Observen, ya teníamos la zanja y gracias al equipo vamos a colocar el surco encima de la zanja, como pueden ver aquí. Y por acá queremos que corra el agua. Si el surco quedara abajo, se nos deslava. Llevamos aquí la mitad de la parcela sembrada y quiero dejarles también unas tomas de cómo va a quedar nuestro trabajo final ya aquí en la parcela, que son 7 hectáreas, y también la opinión del operador, que él ya tiene más de 50 años sembrando. ¿Cuál es su nombre? Jesús Soto Islas. Jesús Soto Islas. ¿Cuántos años tiene trabajando en operación para las siembras, haciendo siembras de maíz? No, pues desde que me enseñaron, tengo como 55 años. 55 años trabajando la maquinaria en sembradora. A la edad de 18 años ya andaba sembrando. ¿Qué ventajas ve con este equipo que apenas se lo instalamos el día de ayer y el día de hoy empezó a utilizarlo? No, pues es una precisión que no tiene límite, ¿verdad? Mucha precisión y fácil, pues, para el operador. Es fácil de usar. Es fácil de... ¿Qué podemos sacar de este equipo para aprovechar la tierra o no sirve para eso? No, sí, como no. Aprovecha todo el espacio porque no se desperdicia nada. Y tenemos este equipo con mucha versatilidad para adaptárselo a prácticamente cualquier tractor. Y no importa que sea un tractor nuevo o, como ya vimos, un tractor viejo, ¿verdad?